Apreciados y queridos vecinos de Lima y compatriotas de todo el Perú. Como lo indicó el señor alcalde, hace 200 años, luego de intensos y acelerados procesos de cambio en todo el territorio nacional, que era todavía el virreinato del Perú, un grupo representativo de vecinos de la ciudad de Lima, sesionaron para deliberar y dar respuesta al pedido del libertador don José de San Martín para que se expresaran si la opinión general se encontraba decidida por la independencia. Esto lo hizo el general don José de San Martín antes de venir a Lima. Este pedido, como ha mencionado anteriormente, generó el cabildo abierto por el alcalde, convocado por el alcalde Isidro de Cortázar y Abarca. Reunió a regidores, representantes de la Iglesia, miembros de la nobleza y vecinos, quienes se manifestaron de manera clara y decidida por ratificar el sentir de la mayoría de la población peruana. El sentir de abrazar de manera definitiva e irreversible la decisión de la independencia del Perú, de la dominación española y de cualquier otra nación extranjera. Como se ha manifestado anteriormente ya y nos lo ha recordado el señor alcalde de Lima, hoy, 15 de julio de 2021, estamos exactamente a 200 años Después de este acuerdo verginal y de la apertura del Acta de la Independencia, como la ha indicado anteriormente, para que sea firmada por todos los vecinos ilustres de Lima. Esta Acta de la Independencia es la que tratamos de rescatar en el sentido de darle un nuevo ímpetu a, y que corresponda al sentir de una nación que pese a los avances que hemos tenido, avances y retrocesos, debería decir, que hemos tenido durante 200 años, hoy se reúne para reafirmar y manifestar con toda claridad esa voluntad de independencia, de libertad y de igualdad entre todos los peruanos y las peruanas. Esto fue lo que hizo don José de San Martín al proclamar el... El 28 de julio de 1821, aquí en la Plaza de Armas, cerca de donde estamos, a unas dos o tres cuadras, lo que hizo fue, tras años de sublevaciones, tras años de luchas, tras intensos años de lucha por la independencia que fueron precedidos por rebeliones indígenas, por Tupac Amaru y Micaela Bastida y muchos otros más. Que desde también desde el interior de nuestro país clamaban por un Perú independiente, clamaban por un Perú más igual para todos y todos. El romper con el régimen colonial abrió a nuestro país nuevas posibilidades y, como lo diría Jorge, dijera Jorge Basade con toda claridad, abrió una promesa republicana de igualdad entre todos los peruanos. Pero no olvidemos tampoco que una primera proclamación de la independencia del Perú se hizo en el distrito de Supe el 5 de abril de 1819, en su plaza principal y también mediante un cabello abierto, señor alcalde. El grito de Supe representa el inicio de una serie de movimientos sociales que nos guiarían a nuestra independencia. En Guaura... El 27 de noviembre de 1820, el libertador don José de San Martín proclamó por primera vez la independencia del Perú. He tenido el privilegio de visitar Huaura durante el corto periodo de gobierno que he tenido para poder celebrar con los, las autoridades y los vecinos de esta hermosa ciudad del norte chico este acto de celebración o Declaración de independencia por el propio general San Martín. Y así siguieron también las declaraciones de la independencia en importantes ciudades de nuestro país. El 27 de diciembre de 1820 en Lambayeque, levantándose contra los cuarteles realistas españoles afincados en la ciudad. El 29 de diciembre de 1820 en la sede del Cabildo que era presidido por José Cabero Muñoz y con el decidido impulso del Intendente de Trujillo, José Bernardo de Roque Torretagle, se firmó el acta de la independencia en Trujillo. Estos pronunciamientos hicieron que otras ciudades, Chiclayo el 31 de diciembre, y Ferreñafe, el 10 de enero de 1821, en respectivas sesiones de sus cabildos abiertos, proclamaran la independencia y ayudaran así al proceso de liberar a nuestro país del yugo colonial y, al mismo tiempo, adherirse a la causa emancipadora. La suma de voluntades de nuestros primeros compatriotas hace dos siglos tuvieron su momento culminante en Lima, como lo recordamos el día de hoy hace 200 años, pero también también recordemos que la lucha continuó por algunos años y que solo fue en Ayacucho, en que en la Pampa de la Cuina, en 1824, logramos sellar definitivamente la independencia, no solo del Perú, sino de toda América Latina, del coloniaje. La firma del Acta de la Independencia, celebrada el 15 de julio de 1821, y su posterior proclamación, evidenciaron desde el inicio de nuestra república, desde su nacimiento, del nacimiento de nuestra vida independiente, que Lima era un lugar de convergencia. Por eso he querido reseñar que diferentes partes de nuestro territorio, en diferentes ciudades, se declararon sucesivas independencias, declaraciones de independencias para nuestro país, para mostrar que el Perú, es, era en esa época y es aún más un lugar donde convergen diferentes puntos de vista, diferentes personas, diferentes regiones y que en Lima a lo largo de estos 200 años hemos visto reflejarse en diversas manifestaciones la presencia de todas estas regiones en esta hermosa ciudad. Lima durante el tiempo, durante estos 200 años de vida independiente ha sido un lugar donde se, han, donde se han entrecruzado migrantes de diferentes partes de nuestro país, que han permitido que Lima sea un reflejo de todo el Perú y al mismo tiempo que muchas otras ciudades de nuestro país adquieran algo de lo que tiene Lima, adquieran algo de ese tono señorial que caracteriza a nuestra ciudad. Pero Lima, durante todo este tiempo, se ha reinventado, ha ido cambiando. Incluso aquellos que tienen ya mi edad o cerca de ella ven el cambio o sea, que se ha producido durante la segunda mitad del siglo XX. Lima es nueva, se reinventa, es al mismo tiempo moderna, es al mismo tiempo señorial, es una ciudad en la cual está todo el Perú reflejado, una ciudad que a la vez irradia hacia todo el Perú. Eso es la Lima de hoy, esa es la Lima que estamos celebrando en estos 200 años. Ahora necesitamos que todas las ciudades del Perú se conviertan en lugares de reflexión sobre lo que debe ser nuestro país. Esta mañana he tenido el privilegio y la suerte de poder conversar con los jóvenes que tienen el Parlamento Nacional Tincuy, que reúne a niños, niñas, jóvenes, adolescentes de todo el territorio nacional con todas las lenguas originarias de nuestro país y conversar con ellos sobre el futuro de Perú. Al hacer eso, les he pedido algo en particular, que al pensar en su región, al pensar desde su región, no piensen solo en su región, piensen desde allí en todo el Perú. Lo que necesita nuestro país ahora es la convergencia de diferentes puntos de vista de diferentes experiencias, de diferentes maneras de pensar, unidos, unidos de tal forma, como ha dicho el señor alcalde, de que podamos forjar un nuevo Perú. Este es el desafío que nos presenta los 200 años de vida independiente. Todas las ciudades y todos los vecinos y vecinas del Perú tenemos el derecho, pero también el deber, de pensar, proyectar y trabajar unidos. La deuda enorme que hemos tenido durante mucho tiempo, en la cual la exclusión de diferentes grupos étnicos en nuestro país y la exclusión de las mujeres, como se ha recordado, también se acabó. Se acabó y en estos dos años podamos decir, de manera verdadera, decidida y mirando al futuro, que el Perú... Es un país de ciudadanos iguales, es un país de ciudadanas iguales, es un país en el cual todos y cada uno de nosotros, estemos en donde estemos en nuestro territorio, seamos capaces de imaginar, diseñar, decidir y construir libremente nuestros propios futuros. Esa es la deuda que tenemos que pagar a los 200 años de vida republicana. Y el recordar la, este cabildo y la firma del acta de la independencia del Perú el día de hoy, 200 años después, es hora que nos comprometamos todos los peruanos y peruanas, sin ninguna distinción, a forjar el país con los cuales han soñado durante tanto tiempo. Muchísimas personas, empezando por los precursores de la independencia y aquellos intelectuales que a fines del siglo XVIII empezaron a pensar en la posibilidad de tener un nuevo Perú. Aquellos sueños que tuvieron también quienes se rebelaron en el interior de nuestro país, como Tupac Amaru y e Micaela Bastidas, de tal forma que todos unidos, vengamos de donde vengamos, estemos donde estemos, podamos construir el Perú que todos deseamos y podamos de una vez por todas realizar el sueño de una vida republicana. Muchas gracias, señores.